nuestro Karim sigue haciendo de las suyas allá en Rusia, imagínate. Por ahí dando vueltas. Y por eso nosotros nos vamos a enlazar con nuestro compañero Karim, que como siempre tiene muchas cosas para nosotros. Y se trata de que cómo fue que fue a casa y encontró finalmente a quién. Oh, hijo. De Putin. Vamos. ¿Lo encontraste? Gracias, compañeros. Bueno, ahora sí, como les dije al principio, atención, porque hay un museo muy bonito aquí en la ciudad de Kazán con toda la historia de la Unión Soviética, pero muchos artículos, juguetes, ropa del pasado, todo lo han ido coleccionando y ahí es muy único este museo de la Unión Soviética. Vamos a ver cómo le fue a Karimovsky. Padre, estamos aquí porque está rodeado de colección de todas las épocas de la Unión Soviética, juguetes, cosas de música, ropa, accesorios, de todo. Y por ejemplo, vemos que tienes mucha ropa. Háblame un poquito de esto porque está muy ligado una libreta con una chamarra de estas. У каждого времени есть свой символ. В нашем музее вы видите вот эту вот куртку. И самое интересное, из чего она сделана. Дело в том, что в нашей стране было такое серьезное явление, как коммунистическая партия. Bueno, amigos, básicamente, antes en la Unión Soviética todo el mundo pertenecía a un partido político y aquí esta libretita todos la tenían que leer y tener, la tenían que llenar con sus horarios y todo. Cuando se terminó la Unión Soviética, lo interesante de todo esto es que, bueno, no tenían mucho billete para poder que tenerse un abrigo para el frío. Y miren, las deshicieron las libretas, como aquí me la enseñó él, como con los artículos que tenían, las parcharon todas y ahí lo tienen. Un abrigo de la Unión Soviética hecho con la portada de una libreta de un partido político. Muy interesante esto, Rustem. Amigos, aquí en este cuarto del museo que estamos, es uno de los únicos o el único en Rusia como dedicado al Salón de la Fama del Rock and Roll. Y por supuesto, aquí mi amigo tiene guitarras que le han dado todos los músicos, tiene fotografías con muchos famosos. Por ejemplo, ahí tenemos a Manu Chao, que lo vemos ahí con él, abrazado. Pero para mi sorpresa, aquí mi compadre tiene una guitarra de una de mis bandas favoritas en español, Molotov de México, compadres. Y allá arriba está la guitarra de Molotov. ¿Sabes alguna canción de Molotov? Quemo machino, amo machino, mamá chena, mamá chena. A continuación, les presento al hijo de Putin. Aquí está el hijo de Putin. Putin, hijo de Putin. ¿Eh? Casi rompo la foto. Si tienen Telesovsky, ahí se ven Sovsky. Ahí lo tienen, muchachos, el Museo de la Unión Soviética. Y lo más importante es que por fin, sí, lo encontré. Al hijo de Putin estaba en ese museo muy bonito. Estaba en una foto, chiquito, ahí guardado. Pero lo encontramos al hijo de Putin para que le vea la banda de titulares y más que me ha encontrado acá en Rusia. Que dónde estaba el hijo de Putin, ya lo encontré. Estaba en el museo. ¿Cómo vieron, muchachos? El nene atrás tuyo. Yo no sé, ¿ese era el Chipitín que estaba detrás de él? El hijo, no, que se llevó para Rusia. Está acá, está acá. Yo pensaba que era el chiquitín. ¡Qué lindo! Yo, wow. ¡Qué lindo! Bueno, el hijo de Putin nos vino a ver a nosotros el otro día con Oreo. Correcto. A lo mejor esta vez va a venir otra vez esta semana. ¿Verdad? Porque haber trabajado bien el personaje del Chema dio para hacer una historia alterna tan llena de cosas. La locación, o sea, sí. Brother, siempre, si el Señor de los Cielos está por todas partes,